Continuamos en el Brasilillo. Ya en la tercera parte del programa nos habíamos quedado hablando de eh, Cuba, del régimen. Le habíamos quitado la palabra a David Gómez para irnos a publicidad del Partido Socialista, que nos estaba hablando de un ranking donde las notas son al revés de lo sí. que todos entendemos. La más alta menos libertad y la más baja más libertad. En el caso de Europa un 1, la mayoría de los países, en algunos de, en europeos un 1, y en el caso de Cuba un 6,5 en algunos casos y un 7 en otros. Me devuelves el... la libertad de expresión, la voz y la palabra. Y no, te, y no te vayas de, del, del plató, por favor. No, no, me voy. no te exilies, estamos, estamos aquí muy a gusto. No te exiles. Claro. Sí, no que he sido a publicidad, simplemente. simplemente. Lo que te me comentaba del ranking de Freedom House, donde uno es las democracias homologadas, los países más libres, donde está España y la Unión Europea, y siete, la absoluta falta de libertades, y es lo que hablábamos. Eh, un 6,5 para Cuba en ranking de libertades, un 7 en derechos políticos y un 6 en libertades civiles. Venezuela tiene un 5 en todos los apartados. Y igual que está este, este ranking de Freedom House, hay otras organizaciones internacionales que también ratifican esa situación de falta de libertades en, en Cuba, como es Index of, of Economic Freedom, el francés Worldwide Press Freedom Index, de Reporteros sin Fronteras, el canadiense Economic Freedom of the World Index del Fraser Institute. Pero yo creo que lo principal... Es que, que el pueblo cubano sepa y sus dirigentes sepan aprovechar la oportunidad que se les ofrece, que abran su economía y que abran sus instituciones políticas y que sepan caminar hacia una democracia. Ahí se enfrentan a una serie de retos. Yo creo que sería un error de la nueva administración de que va a gobernar los Estados Unidos paralizar la, la apertura que ha supuesto las últimas políticas del presidente Barack Obama. Eh, y por otro lado, yo creo que España, dentro de la Unión Europea, tiene que ser una parte muy importante para coadyuvar al pueblo, al pueblo cubano a lograr esa democracia de la, que, de la que estamos hablando. Que conste que Donald Trump ha dicho que lo único que va a hacer es hacer alguna exigencia más de lo pactado con, con Cuba para para que sigan, no ha hablado de, de, de volver a cerrar las... El problema franches. de Donald Trump, es que no sabemos en qué régimen lo vamos a poder efectivamente, catalogar, efectivamente. porque cuando empiece no a gobernar... cómo saldrá Donald Trump en no House en unos años. No sabemos, sí, no sabemos. ¿Algo más que añadir? Eh, a mí que me sí. queda un turno. Eh, y además casi por alusiones, que me acaban de llamar poco menos que franquista. Eh, mire, yo creo que lo peor que podemos tener en política es la incoherencia. Entonces, estar pidiendo en España que se retiren nombres de calles franquistas, que, eh, que, que no me parece eh, mal cuando incumple la ley de, de memoria histórica, y por otro lado, estar eh, dando bendiciones a un dictador, chicos, no, pues no, no me cuadra. Eh, decir que esto es un problema de buenos y malos y de que, que esto es un tema de altanería y supremacía y, y decir que los que no opinan como vosotros es que hablamos sin saber, pues, hombre, tampoco me cuadra. ¿no? Entonces. Eh, yo creo que esto es, es muy sencillo, pero a mí me parece genial eh, hasta dónde podemos justificar con razón de la ideología. Es decir, no hay dictadores buenos y dictadores malos, hay dictadores, punto. Y es algo descriptivo. Eh, no, no, eh, que, que Batista era muy malo, pues sí, posiblemente fuera, fuera Batista muy malo, yo no lo niego, yo no le conocía a ese señor, no sé si vosotros sí, pero ¿cuándo justificamos entonces la intervención armada? Porque esa es la pregunta que ha quedado subyacente. Parece ser que en ocasiones la intervención armada y tomar el gobierno de un país por las armas está justificado, pero es que eso mismo. El padre Juan de Mariana. Bueno, yo, yo no lo sé, tampoco he tenido el placer de conocerlo, pero, pero es que eso mismo lo pensaron unos generales golpistas en España hace un huevo de años. Eso mismo, que, es, que España estaba muy mal y que había que salvarla, lo pensaron generales golpistas y son dictadores. Y eso mismo lo pensó el señor Castro y el señor Guevara, que también se le ha idealizado. Un, un rato largo, y son igual de dictadores, ni buenos, ni malos, ni regulares, son dictadores. Y como decía el compañero del Partido Socialista, toda dictadura, por extensión, es mala. Toda aquella, toda aquella situación política que impide a la gente hablar, opinar, expresarse o elegir quién quiere que le gobierne, no es buena. Pero claro, desde un colectivo donde a Otegi se le ha llamado... Hombre de paz, pues claro, yo, yo de Fidel Castro, pues ya me espero cualquier cosa. En todo caso, yo también opino, también como decía nuestro compañero Talaverano, que eh, creo que la clave ahora está en la oportunidad que se le tiene al pueblo cubano. Y que ahí el Gobierno de España tiene que hacer todo lo posible para que se produzca una transición tranquila hacia un sistema democrático y hacia un sistema de libertades que jamás lo debió perder, ni con Batista, ni con Fidel, ni con quien sea, ni ahora con Raúl Castro, que como decía compañero del Partido Popular, también ha sido elegido a dedocracia directa y desde algunos colectivos en España se le ríe la gracia. Lo que no podemos es plasmar, y con esto termino, plasmar todo de la ideología. Es decir, cuando es el de los nuestros o es de una ideología que a nosotros nos gusta, le perdonamos absolutamente todo. Y cuando no es de una ideología que nos gusta, pues le condenamos absolutamente todo. Hemos tenido, hablábamos antes de Rita Barbera, mira, Rita Barbera desde algunos colectivos se la crucificó, pero en cambio el señor Espinar de las Black y de los, y de los pisos eh, dados a dedo por su papá y el de las tarjetas de Caja Madrid, pues es un bendito de Dios y un perseguido por el sistema mediático. Hombre, yo lo que pido es un poco de coherencia y que tan malos son los unos como las otras y que al final el dictador. Es un dictador, se vista de izquierdas, se vista de derechas, se vista con uniforme o se vista con chándal. Se es y seguirá siendo un dictador. Y lo que espero es que su hermano tenga la capacidad intelectual y el sentido de Estado para que pueda levantar a un pueblo que lleva muchísimos años oprimido. Y eso es una realidad, y como nos acaban de decir, está ahí y es objetiva y evidente. Bueno. Sí, yo quisiera decir una, una cuestión más. Es que me, me hace mucha gracia el final de la disertación, de que esta es la realidad y esto es lo que hay. ¿no? Bueno, lo acaba de decir el compañero en bueno, cuanto a Frida, bueno, a lo mejor pero, vosotros pero, tenéis pero, otro, otras encuestas pero, que dicen que es un país súper libre. Pero, perdona. Vamos a probar pero, a respetarnos el turno de palabra, como, como, como solemos hacer en el programa, en el uh -huh. si, si, si te parece oportuno. Sí, pues, cuando tú intervienes y, luego libremente, chico, cuando, cuando todos tenemos no, nuestro turno de intervención adelante. y tú te tomas otro más, pues termino, yo, si termino. quieres, luego me tomo otro. Termino, hombre, es yo creo que se lo podemos dejar al moderador es pues luego que luego se lo pregunta vale. Yo procediendo de un partido como ciudadanos entiendo perfectamente tu disertación ¿no? ¿Por qué? De, al hablar de la falta de ideología ¿no? ¿Por qué? porque cuando no se tiene ideología de ningún tipo y yo soy favorable a que se tenga una ideología, cada uno la que tiene, la que debe de tener, pero que hay que tenerla y que hay que ideologizar todo lo posible, porque eso al final es tratar de llevar tu forma de pensar, tu forma no de, de la actuar, de tu forma no de hacer cosas no la tengamos. Tengamos. Tu forma de hacer las cosas. Y cuando uno pero, no tiene tenemos. ideología, pues la termina poniendo una vela a Dios y otra al diablo. Y eso es lo que suele hacer ciudadanos habitualmente. Y en este batiburrillo de de, de, de cosas que has intentado mezclar, que supongo que serán eh, tu mensaje para esto, pues incluso has llegado a hablar del Che Guevara como un dictador. Luego ya me dices de qué país se fue eh, dictador. No, no, yo no he dicho Entonces, de Sí, que, sí, un sí, sí, lo has dicho, sí, lo has dicho, sí, lo has dicho. ¿Fue un golpista? ¿Lo has dicho? No fue ¿Lo has golpista? Dicho? Sí, afortunadamente. Ah, bien. Afortunadamente. Ah, bueno, sí. Afortunadamente consiguió echar a Batista de... de pero de ¿cómo Cuba? puedes justificar déjame, déjame. la acción armada? Es que no me cabe en la cabeza que una persona, <ríe> persona <ríe> que del siglo XXI no justifique si es que... la acción <laughs> armada, justifique matar a sus vecinos. Es que no lo puedo entender, tío. Si tú lo entiendes me parece perfecto, pero yo no puedo entender que alguien coja un fusil y se dedique a matar a sus vecinos porque son muy malos, porque ¿quién determina que son malos? Tú, vuestro partido, su partido lo determinaba. Hombre, por Dios, eso no lo puedo permitir ni lo puedo tolerar y puedes llamarme todo lo que quieras. Continúa. No, sí, vamos eh. que yo no te voy a llamar nada. Lo que voy a, a hacer eso sí es ser lo suficientemente educado como para no interrumpirte. ¿Mm? ¿Eh? Eso, eso sí que lo voy, a hacer, lo voy a intentar hacer siempre, porque el respeto, aparte de, de cascarlo, hay que tratar de llevarlo mm -hmm. a la práctica. Yo lo que trataba de decirte... Es que eh, el Che Guevara no fue un dictador ni de un sitio ni de otro. No he, y efectivamente, no sé. se fue una revolución armada para echar a otro dictador que había en Cuba, que era Batiste, y que tenía convertido la isla de Cuba en un prostíbulo. Pero bueno, que si no queremos estudiar historia y no queremos saber las cosas como han sucedido a lo largo de la historia, pues oye, allá cada uno con sus, con sus cuestiones. Pero vosotros habéis venido hoy aquí a llamarle, entre otras cosas, dictador a Castro. Me parece fenomenal, cada uno puede tener eh, la, la, la idea que, que estime conveniente. Y yo he venido a hablar de otras cosas aparte de esa. ¿no? Entre otras, el, el, el nivel de sanidad que tiene Cuba, el nivel de educación que tiene Cuba y el papel preponderante y absolutamente fundamental que ha desarrollado el Castro con el que yo me quedo, que es eso, para la, cambiar un, una conciencia colonial como la que había en América Latina y conseguir eh, avances importantísimos, y el que no lo quiera ver allá él en, en Venezuela, en Ecuador o en Bolivia, solo por poner algunos ejemplos. ¿Que queremos zanjar el debate diciendo que Castro era un dictador? Bueno, pues mire, pues dos a uno, sois mayoría, pues en eso nos, nos quedamos. Pero yo creo que es una visión. Bastante simple de la, de, la, de la historia. Y no, yo no justifico las, las eh, intervenciones armadas porque soy una persona de cuarenta y tantos años, que ha nacido en finales del siglo XX y que vive en el siglo XXI, pero sí tengo la costumbre de estudiar historia y de saber cómo se han sucedido las cosas en su momento y cada cosa hay que estudiarlas en el contexto histórico del que procede. Luego, si quieres, hacemos un campeonato de pacifistas y te llevas tú la medalla. No hay ningún problema por mi parte. Y lo que no voy a hacer nunca, jamás, ya te digo, es faltarte respeto interrumpiéndote la, la, la intervención. Eso no lo haré nunca. Si se me permite, mira, me podrás no faltar al respeto interrumpiéndome, pero me faltas al respeto cuando antes has insinuado que yo era franquista. Yo no he dicho eso. Me faltas al respeto cuando dices que mi partido no tiene ideología. Que tú no la sepas o que a ti no te guste no significa que no tiene ideología. Con lo cual, las faltas al respeto son mucho más importantes que un turno de palabra, porque además esto es un debate, no es un mitin. Yo, te, yo tengo entendido que vengo a un debate. No tengo entendido que vengo a un sitio donde tú hablas y nadie te puede interrumpir, digas la barbaridad que digas. Por tanto, el respeto. No solo, no solo es en las formas, sino el respeto es en el fondo de lo que dices. Tú has dicho auténticas barbaridades. Y barbaridades que yo no estoy dispuesto a tolerar. Pues has dicho... Que hacerlo, pues mira, ahora me acaba de interrumpir tú. Tienes razón. Te te acaba... Bien, disculpa. te perdono porque soy una persona que perdona. <laughs> Muchas gracias. Pero mira, me, gracias. Parece, me parece, y con esto termino, porque no vamos a monopolizar el debate, te digo lo mismo que le decía al compañero del Partido Popular, que el que no se consuela es porque no quiere. Y que yo entiendo que tú no puedas decir que Fidel Castro fue un dictador. Y que yo entiendo que tengáis que tener vuestra, vuestra asociación de ideas o la que os venga estipulada por vuestro partido. Pero negar que lo blanco es blanco y lo negro es negro, al final no nos deja mal a los demás. Os deja mal a, lo, a vosotros porque la gente en sus casas no es tonta. Y aunque para ti todo el que no opinemos como tú resulta que somos unos incultos, pues no es cierto. Yo no te voy a explicar mi currículum, ni te voy a explicar mi conocimiento de Cuba. Pero es que tú no tienes que suponer que este señor, por no opinar como tú, es tonto y no conoce la historia, o que yo no conozco la historia y no sé quién es Batista, ni sé quién es Arresto Che Guevara, ni sé qué pasó en Bahía Cochinos, ni conozco la crisis de los misiles de Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no voy a tolerar es que el que no piense como yo resulta que no conoce la historia. Eso es perfecto y os define perfectísimamente. ¿Algo más? No, no. Vale. ¿Algo más que añadir más sobre día. este tema? José Manuel, que ¿Algo más que añadir, David? ¿Perdóname, si lo he llegado a hacer. No, bueno, no señores. Era un ejemplo, ¿no? Hacemos un pacto de educación. <laughs> vale, nos relajamos un poquito. Y efectivamente, bueno, pues ha habido un pacto de educación, entre comillas, un primer paso. Eh, tan solo se ha hablado de lo que era la rivalidad y lo que eh, se podía poner en sustitución de esa rivalidad que estaba en la ley de educación última eh, modificación de la ley que había aprobado el Partido Popular. Eh, bien, es un inicio, un inicio de lo que todos, eh, yo creo que ya es una voz eh, a gritos que se lleva además planteando mucho tiempo, antes incluso de que hubiera elecciones en el mes de diciembre de hace un año. Eh, un pacto educativo global, general, que se haga en consenso eh, con la mayoría, si no con todos, las fuerzas políticas para definir de una vez por todas qué educación queremos en España. Se ha empezado ahí, es decir. Se han puesto de acuerdo las comunidades autónomas y el Ministerio para suspender la rivalidad y que haya una selectividad, aunque en algunas comunidades sí van a mantener la rivalidad y en otras pues, van a optar por lo otro, de momento, hasta que se haga ese pacto, que me imagino que ya lo pondrá todo eh, claro y en el que todos están de acuerdo. Valoraciones. Comenzamos con José Manuel Velasco, una primera valoración de ese pacto y de lo que todos entendemos a dónde tiene que llegar. Bueno, yo lo que quiero hacer antes de empezar es contextualizar un poco el pacto y en este sentido lo que quiero decir es que el Partido Popular desde el momento en que elabora la LONCE... Y se aprueba ya en el 2013. Lo único que quiere es un sistema educativo de calidad, inclusivo y que dé oportunidades a todos. Porque lo que se encuentra cuando llega al Gobierno es un sistema educativo que está, y estos son datos eh, que están en las estadísticas oficiales: es un sistema en el que, eh, educativo en el que el abandono escolar está en el 26,3%, muy por encima de lo que es el objetivo europeo para el 2020, que es un 10%, y también de lo que es el español, que es un 15%. Porque existe una nula valoración de lo que es la cultura del esfuerzo. Y esto no lo dice el Partido Popular, lo dicen los profesionales de la educación y sobre todo, porque todos lo conocemos, por los malos resultados que eh, se está teniendo en todo lo que son los rankings y encuestas internacionales referidas a la educación. Y en este caso menciono simplemente el, el informe PISA que todos los años hace la OCDE. Y en este sentido, el Partido Popular lo que pretende es poner en funcionamiento una ley que ataje justamente estas tres cuestiones que son tremendamente importantes, sobre todo la primera que es la del abandono escolar. La ley lleva funcionando eh, de una manera muy polémica, todo hay que decirlo, eh, porque efectivamente desde el primer momento ha encontrado un frontismo tremendo en el resto de los partidos políticos desde el año 2013. Pero no es menos cierto que los datos que tenemos a día de hoy con la aplicación de la ley en estos años son los siguientes, y es que el abandono escolar ha disminuido en España hasta el 19,4%, es decir, casi 10 puntos, que era una de las pretensiones de la ley, que las asignaturas troncales han ganado mucho peso respecto al que tenían con la anterior ley y que estas asignaturas troncales quedan eh, en el currículo de lo que el Estado planifica y en ese sentido homogeniza mucho más lo que es el sistema educativo español, dejando una menos posibilidad a las comunidades autónomas de que elaboren currículos que sean diferentes para cada comunidad autónoma, que yo creo que es algo tremendamente importante. Y luego, bueno, pues eh, la última encuesta Teams eh, del año 2015, que es la última que ha salido. Eh, lo que dice es que España es el país que más sube de toda la Unión Europea en matemáticas y ciencias con la aplicación de esta ley. Dicho lo cual, es cierto que efectivamente eh, la ley ha sido polémica en el transcurso de estos años, pero no es menos cierto que efectivamente también desde el primer momento, a pesar de que eh, no ha encontrado mucha receptividad, en todos los partidos políticos o en ningún partido político hasta el momento porque yo creo que estábamos en momentos de confrontación entre comillas electorales en los que valía más hacer política determinadas cosas que trabajar por lo que era importante que era la educación, no es menos cierto que el Partido Popular en todo momento ha estado dispuesto a hablar, eh, empleo un poco más de tiempo ahora y luego no en el siguiente si me lo permites porque es importante que acabe esto, ha estado dispuesto a hablar de lo que es un pacto educativo y esto no es la primera vez que se Oye, porque hemos tenido claro en todo momento que la educación tiene que estar alejada de lo que es la confrontación política si queremos que efectivamente sea una educación de provecho. Sí, cada vez que cambie el gobierno no se cambia la ley. Efectivamente, sea una educación de, de calidad para los estudiantes. Y aquí sí quiero remarcar una cosa: para los estudiantes. Lo importante es tener un buen sistema educativo para quien participa de ese sistema educativo. Eh, eh, sí, olvidando, por decirlo de alguna forma, cualquier cuestión política que pueda tocar a este sistema educativo. Entonces, es increíble que hayamos estado dos años hablando del problema de las reválidas. Yo eh, simplemente, y lo dejo para el siguiente turno porque no quiero consumir más tiempo, le he echado una ojeada a la ley, la palabra reválida no aparece en la ley. Pero es muy fácil utilizar la palabra reválida para criticar algo que es una evaluación y que eso sí, se han, se han puesto en marcha con la ley evaluaciones que no existían antes. Que son muchas, que son pocas, que debería haber más, que debería haber menos. No es un problema si eso se puede hablar. Y esto es lo que ayer eh, dijo el ministro en la conferencia sectorial de educación. Se puede hablar de si creemos que son más eh, mejores o peores, muchas más, muchas menos, etcétera. Pero eh, lo que tenemos que ser conscientes es de que la ley, la ley que en teoría todo el mundo lleva criticando años y que se debería derogar, contiene muchísimas cosas que son válidas y en las que estamos de acuerdo todos y hemos reducido la discusión únicamente al tema currículum y al tema reválidas. Y ya en un segundo turno acabaré de... Partido Socialista. Bueno, yo creo que, yo creo que nos encontrábamos ayer con una buena noticia... El 11, a pesar de lo que diga José Manuel Velasco, había un clamor social contra esta ley, una ley que se hizo totalmente de espaldas a la comunidad educativa, las leyes anteriores, la, las anteriores leyes que ha habido en España eh, para tratar de reformar la educación, por ejemplo, la ley que se hizo durante el gobierno Zapatero contó con el consenso de prácticamente la totalidad de grupos políticos del Congreso de Diputados y de toda la comunidad educativa únicamente se opuso el Partido Popular y aquí nos encontramos con el caso contrario en el caso del Alonce es todo el mundo menos el Partido Popular contra el que se quienes se oponen contra, contra esta ley parece ser que si tan buena ley es los primeros que deberían haberla apoyado es la comunidad educativa y este no fue no, no es el caso eh, hablabas de abandono. El problema de estos años ha sido también el, los jóvenes que han tenido que abandonar sus estudios por falta de becas y por falta de recursos económicos en sus casas. Y aquellos que aún teniendo estudios y han tenido mí, que abandonar pero, el país, como no, decía antes Javier. No perdóname David, Bien. y muchos jóvenes que se iban a la construcción y abandonaban Bien, pues los pues estudios ganaba porque ganaban un pastón. Sí, pero eso ya es otra... No, no, una, no es una cuestión que se resuelva con una ley de educación. Ya, ya. Pero bueno, pero y últimamente es. nos enfrentábamos a, a que cada día no sabíamos si la llamada reválida se iba a hacer, si no se iba a hacer, si se mantenían lo, los recursos interpuestos, si no se mantenían. En cualquier caso, yo creo que con lo que hay que quedarse es que, que se suprimen esas evaluaciones finales de primaria, secundaria y bachillerato, que vamos a trabajar para negociar por una ley de educación que, como decías bien antes, tiene que ser una ley de todos, donde todos participemos en la negociación, donde todos aportemos, donde de una vez por todas en este país tengamos un pacto por la educación y un sistema educativo que venga de no solo de todos los partidos políticos con claro. representación, sino como decía antes de toda la comunidad educativa, de padres, de alumnos, de profesores y ojalá ayer se dio un primer paso con el que estamos todos todos contentos y yo creo que debemos seguir trabajando en esa línea. Uh -huh. Ciudadanos, vamos a ver. Eh, yo creo que Ciudadanos tiene mucho que decir en este aspecto y es que y no nos tienen que doler prendas en decirlo ha tenido que llegar no solo Ciudadanos sino ha tenido que llegar la matemática electoral para que Partido Popular y Partido Socialista se sienten y le den la importancia que tiene la educación y lo voy a explicar. Ciudadanos exigió al Partido Socialista en sus acuerdos con el señor Pedro Sánchez en su día, que tuviera un pacto nacional por la educación. Y también se lo pidió al Partido Popular. Este partido, que según algunos no tiene ideología, pues mira, no tendremos parece que según algunos no tenemos ideología, pero sí la tenemos. Y uno de los pilares básicos era un pacto nacional por la educación y la defensa de la educación en este país. Como defensores de la educación y siendo conscientes de que la educación había sido un juguete, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, yo creo que no es cuestión de que ahora mismo ustedes se tiren piedras, sino que asuman que no se ha hecho bien la gestión, porque la ley que aprobó Zapatero sí que es cierto que contaba con la mayoría de grupos parlamentarios pero no con, la mayoría de, no, con la, no con la mayoría de votos, no contaban con el Partido Popular, que tenía casi la mitad con de los votos, de bueno, pero no, no con la mitad de, de los votos de la Cámara. ¿no? Es una trampa lingüística que tenemos que aclarar. Igual que es cierto que, la, que eh, el compañero del Partido Popular dice que se encuentran con una ley, bueno, el, el Partido Popular ya lleva gobernando unos cuantos años y no hizo nada ni por cambiar la mala ley de Zapatero, ni por crear una mejor ni por ponerse de acuerdo con la comunidad educativa, que en eso sí que es cierto que fueron diferentes tanto la ley del Partido Socialista como la ley del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular creó una ley de educación contra viento y marea. Eh, se le pusieron en contra pues, desde rectores a los alumnados, sindicatos, estudiantes, etcétera, Y aún así eh, siguieron adelante con ella. ¿no? Eh, yo creo que desde Ciudadanos eh, ahora mismo lo que tenemos es que estar... Orgullosos porque demostramos que, que esta nueva matemática electoral sirve para algo, que al final que Partido Popular o Partido Socialista, entre comillas, nos necesiten o necesiten de los votos de los partidos minoritarios es positivo para la ciudadanía porque esto hace que grandes acuerdos que venían siendo demandados por la gente desde hace muchos años se puedan llevar a cabo y ahora lo que esperamos es que tengan la altura de miras para llevarlos a cabo. Y si no tiene la altura de miras, pues llegará el momento de recontar votos. Y en el momento de recuento de votos, la experiencia ya nos dice que tanto Partido Popular como Partido Socialista no les queda más remedio, porque yo estoy convencido de que si les queda otro remedio tomarían otra opción, eh, pero no les queda más remedio que bajar a la arena, debatir con el resto de partidos minoritarios e intentar llegar a un acuerdo. Un acuerdo que entendemos que es positivo y, y las enmiendas que ha presentado... Eh, ciudadanos, junto con algunos otros partidos políticos, piden la paralización de la Alonce y piden, por favor, que, que haya un pacto de educación que no ocurra como, como bien nos acaban de decir, que cada partido político de, de esta dicotomía que hemos tenido durante estos años jugara con las leyes de educación para crear una que, además, seguramente era peor todavía que la anterior, porque yo creo que en los últimos, en los últimos años, en las últimas decenas de años. No hemos tenido una ley de educación eh, decente, y si no lo hemos tenido es porque se ha tenido una visión cortoplacista. Espero que esto eh, termine y que tengamos un acuerdo nacional por la educación. Escuchamos la opinión de ganemos dentro de unos instantes, pero tenemos que ir a publicidad. Hemos Bien. consumido ya la tercera parte. Eh, inaugurarás, Javier, la cuarta parte del programa hablando de este tema. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Y nos queda...